tal? Alcantarilla recibía un año más al mejor pelotón élite y sub-23 para la 33ª edición del Trofeo Guerrita, Memorial Juan Romero y Diego Sánchez. Segunda parada de la Copa de España que arrancó una semana antes en Don Benito, en el circuito del Guadiana, carrera con novedades, pero que mantenía la esencia que le ha identificado durante más de tres décadas a ese habitual paso por Sierra Espuña, incluyendo dos subidas al cinto y otras dos al Alto de la Perdiz, se añadía un pequeño circuito final para afrontar la venta de Belén y buscar una mayor selección en la fase decisiva de una prueba que se estiraba hasta los 172 kilómetros. 26 equipos, el futuro del ciclismo español y una importante y creciente representación internacional en la mayoría de formaciones. Antes de esa salida se guardó un minuto de silencio en memoria de Juan Pujalte, joven ciclista de Valverde Team Ricardo Fuentes, fallecido esta pasada semana tras un grave accidente. Sus compañeros, así como los hombres de Setec Salazones Ricardo Fuentes, lideraron al pelotón en ese complicado momento. Fran Sánchez, director general de deportes de la región de Murcia, Joaquín Buendía, alcalde del municipio, y Miguel Fernández, presidente de la Federación Murciana, fueron los encargados de realizar el protocolario corte de cinta junto a Diego Sánchez del club organizador. A las 9:30 en punto se daba la salida, 181 hombres ausente por enfermedad de última hora, Pedro García del Brócoli Mecánico Zacata. Y como cada año, la pelea por el maillot de las metas volantes animó esa fase inicial de carrera. El gruso Grigori Skorniakov de Ulebel superó en cabeza esos dos primeros puntos en compañía de Alejandro Merenciano de Setec, Ricardo Fuentes. Ambos serían atrapados al poco de abandonar el municipio. Camino de Sierra Espuña, y lo ven, le tomaba el relevo en cabeza un compatriota, Daniel Kazakov de Control Pack. Se marchaba en solitario, abriendo un hueco que incluso superó los 3 minutos. Gracias a esa aventura, el ruso superaba primero los 3 pasos de montaña, los primeros de Sierra Espuña, dejando así vista para ascendencia esa clasificación. Atrás, en un grupo ya reducido a la mitad, trabajaban los gallegos de Cortizo, defendiendo el liderato de la Copa de España del checo Wojtek Minek, y los locales de Valverde Team Ricardo Fuentes. Esa labor fue reduciendo poco a poco la diferencia de un Kazakov, ciclista de solo 19 años, que alcanzó primero tanto el primer paso por el cinto como las dos subidas a la Perdiz. Esta pequeña caída afectando al cubano Carlos Montes de Oca. Antes de pliego, alcanzado ya Kazakov, se formaba delante un trío con el irlandés Iwan Warren de Broca Rally, el cartagenero Antonio Fuentes de Valverde Team Ricardo Fuentes y el madrileño Jorge Gálvez de Zamora Enamora, que además superaba primero el nuevo paso por el cinto. A ellos se unía el balear Álvaro Sagrado, también de Broca Rally. Ciclista que está realizando un muy buen inicio de año y que dio un impulso extra a este grupo cabecero. Había entendimiento, pero por atrás seguían los saltos en el pelotón, uniéndose delante otro grupo en el que llegaban Rosado de Finisher, Racañi y Bañara de Polticometa, de nuevo Kazakov, Aguirre de Laboral Cucha, Faura y Paz de Cortizo, Soriano de Brocar, López de Freud, Gerlings y Darío Díaz de Valverde, Gonov e Igosef de la Peña Baisebre y Óscar Fuentes de Gomur. Casi una veintena de hombres frente a un primer pelotón comandado por Cortizo, que seguía defendiendo las opciones de sus hombres rápidos como Minek o el balear Francesc Benassar. Se planteaba una bonita batalla, las diferencias llegaron incluso a superar el minuto, pero seguía faltando entendimiento en ese grupo de cabeza. Los Cortizo, entre ellos el local Faura, respetaban el trabajo de sus compañeros atrás y las dudas provocaban que hubiera ataques y que el corte no acabara de resultar definitivo. Atrás tampoco acababan de ponerse de acuerdo, también se movían hombres de Setec que no contaban con ningún representante en ese primer grupo. La calma se rompió a 45 kilómetros de meta, aquí lo tienen en un pequeño repecho que aprovechaban el ruso Lev Gonov de la Peña Baisebre y el italiano Gabriele Racañi de Polti Cometa. Los dos no dudaron ni un momento, se compenetraron rápido para abrir distancia sobre el resto. Una ventaja que fue creciendo a pesar del trabajo de nuevo decidido de Cortizo, que echó mano
del resto de ese primer grupo, a excepción de Kerlings y Sagrado, que perseguían en posición intermedia. Rapidísimos, dirección Alcantarilla, Gonov de 24 años y Racañi de 21, que cumple su tercera temporada ya en las filas del conjunto español. Ese buen trabajo hacía crecer la diferencia, poco a poco superando ya el minuto en ese tramo favorable rumbo al municipio, buscando el circuito final con la subida a la Venta de Belén. Ya en Alcantarilla no disputaban la última meta volante, Racañi la superaba en cabeza con Gonov a rueda, restando 26 kilómetros y acercándose la ventaja a los 2 minutos. Pintaba bien la carrera para el dúo de fugados, si bien aún restaba hacer frente a un puerto no muy pronunciado pero abierto, donde el viento de cara podía poner en apuros a Russo e Italiano después de una larga fuga y del anterior paso por Sierra Espuña. Y así, Cortizo quemaba todas sus bazas tratando de mantener la opción de victoria en el tramo final de Guerrita, si bien a esas alturas dependía más de las fuerzas de los dos de delante que del ritmo que pudiera imprimir el conjunto gallego, a pesar de contar con sus 7 corredores en ese grupo de favoritos. Seguían a relevos, a pesar de que Gonov parecía llevar mejor cara y un pedaleo más redondo en todo momento, parecía sufrir algo más Racañi. Cazado Gerling, Sagrado mantenía su apuesta, atrás ataques, se movía y lo tienen Javier Ibáñez, también lo intentaba Gerard Ledesma de STEC. Pelotón completamente lanzado, medio minuto de renta, pero el tramo favorable, tanto en desnivel como en dirección del viento, ayudó a que Racañi y Gonov se plantasen en Alcantarilla con tiempo suficiente para disputar el triunfo. Atrás ya peleaban por el podio, por la tercera plaza, como ese hombre de Brocar, pero la escapada se acercaba al último kilómetro y a esa calle mayor de Alcantarilla, donde uno de ellos se iba a hacer con la victoria. Últimos intentos, ese movimiento del Brocar Ale que sería neutralizado antes del sprint, último kilómetro, y lo cierto es que no hubo mucha batalla. Gonov, más entero, batía fácil a Racañi, que al menos se conformaba con el liderato de la Copa de España tras su quinto puesto la semana anterior en Don Benito. Aymar Echeverría, el guipuzcoano de Finisher, completaba el podio batiendo a los rusos Sabekin e Igosef en la llegada. Gonov, de la Peña Baisebre de Tortosa, se convertía en el cuarto ciclista ruso en ganar el Guerrita, 2 años después de Gleb Siritsa, profesional en Astana, de Alexander Grigorev o del más lejano Eduard Gritsun, que se impuso en el 97. Un Guerrita con marcado acento ruso, lo vemos en los podios. Skorniakov se anotaba las metas volantes por delante de Merenciano y de Racañi. Maillot rosa para el hombre del conjunto Ulevel, azul la montaña para su compatriota Daniil Kazakov, notable rendimiento en Sierra Espuña, y el rojo para César Pérez de Essax, mejor regional en cuanto al podio final, tercer puesto Aymar Echeverría, segundo Gabriel Racañi, jersey amarillo para el ganador, ahí lo tienen, ganando esta 33 edición Lev Gonov, top 10 con Racañi, Echeverría, Sabekin, Egosev, Benassar, Siskin, Kavia, César Pérez y Javi Ibáñez. La Peña Baixebre, mejor equipo, compitiendo aquí con Gonov, Bersenev, Igosev, Novolotsky, Chavarría, Valverdú y Viladrec. Y los jerseys, el de élite de Copa de España para Wojtek Minek de Cortizo y el absoluto para Gabriel Racañi de Polti Cometa. La Copa de España pone ahora rumbo al norte, donde el próximo domingo se disputa su tercera puntuable con la clásica de Aizondo de Guipúzcoa. Foto de familia despidiendo una más que entretenida edición del Trofeo Guerrita. ¡Hasta pronto!